Al primer programa de DNI, este programa que tiene como fin acercarles a sus casas historias de vidas de gente común, como vos o como yo, que vale la pena contarlos. Esas historias que abundan en los asados entre amigos, esas historias que nos contamos de generaciones y generaciones en las familias, y que para eso estamos, para contarles esas historias. Por eso te decimos que nos acerque vos también tus historias a través de las líneas de contacto que ya vamos a poner a tu disposición. En este primer programa, hoy, como pueden ver atrás mío, tenemos al Indio Silva, Luis Silva, más conocido como El Indio, quien tiene 83 años y hace 73 es canillita. El Indio Silva tiene una historia realmente apasionante que, como les dije, vale la pena contarlo, así que acompáñame. Vamos a conocer un poquito de él, de su vida, dónde nació, de dónde es, para después meternos de lleno a lo que es su oficio de ser canillita. ¿Está bien o no? No, todo el país me llaman así, en todo el país. ¿En todo el país le llaman indio? ¿Por qué? Y cuando andaba en la cualita número 2, ahí por la calle Aldori, Teniente Ibañez, ahí crucé los primeros. Estábamos jugando así de los indios, yo me había puesto una pluma. Porque después la cancha había unos mogotes, manches, y jugábamos, y ahí quedó y nunca más. De ahí ya nada. Quedó sí. El Indio Silva, sí, ya su nombre Luis ya quedó para. Sí. En la historia. Sí, en todo el país, como tú, 30 años que es secretario general de gremio, conozco casi todo el país. Que, recorrió la, todo el país siendo secretario general. Cada año, cada 6 meses, teníamos un congreso en distintas provincias. Sí. Y eso me dio la oportunidad de conocer el país. ¿Y ya usted ya se presentaba como El Indio? ¿Ese ya era su nombre? No, y así me llamaba ya, ¿viste? ¿Y usted no nació acá, no? En San Cosme. ¿En San Cosme? Sí. ¿Usted es de San Cosme? No, San Cosme. ¿Nació en el año...? 1927. ¿1927? ¿Desde cuándo vive acá en Corrientes? ¿Desde cuándo vive acá en Corrientes? Y bueno, yo acá me vine hecho en pañales, digamos, por ahí, ¿dónde chico? ¿Era un niño? Sí. Pero siempre nos habíamos... A San Cosme, ¿no? Siempre iba a San Cosme. Sí, siempre, porque teníamos todos los vino familiares. Con toda su familia, su sí, padre. Sí, todo el mundo. Porque trabajaba en Agri por razón de trabajo, tuve que trasladarme acá. Usted tenía 10 años. Sí. Yo venía el 36 y ahora te habrá sido más o menos en el 38, 39. ¿Y lleva ya más de cuántos años? ¿En el oficio? 73, va a ser el 26 de octubre. 73 años. Va a ser el 26 de octubre. ¿Y a partir de ahí nunca dejó de vender, nunca más dejó de vender diario? No. Y ojalá que nunca vea, no también te queda día, porque aparte de eso, esto es mi vida. Nunca, su profesión es ser canillita. Sí, ya. En esa época 200, 300 diarios. ¿200, 800 diarios? Sí. ¿200? O 300 diarios. O 300. ¿Cuál fue el día que más vendió diario? ¿De bueno, alguno que recuerde? Que más vendió, tres cuando, años y vendió cuando diarios. Murió Evita. ¿Cuándo murió Evita? 3.000 y pico diarios vendió. 3.000 y pico diarios vendió. 3.000 y pico diarios, sí. Porque todo te compraban de 2-3 diarios, era 10 centavos al día el diario y todo te compraban. 10 centavos al día el diario. Y todo en colores, venía impresionante, era. O sea, ¿la calidad era mejor? Sí, mucho. ¿Y me era aún más barato? Y más barato, sí. Y yo me pregunto, si el diario salía 10 centavos en ese entonces, sí.
¿Cómo usted podía hacer para vivir de eso? Porque vivía usted y toda su familia. Es que la vida era más barata. La carne linda que vimos ahora, que la llama digamos, la nalga, eso, valía 30 centavos el kilo, 25 centavos y todo. ¿Cuántos hijos tiene usted? 10. ¿10 hijos? 10 hijos, sí. Y todos fueron vendedores diarios. ¿Todos vendedores diarios? Sí. Y ahora tengo dos nietos que tienen 8 y 9 años, pero ¿sabe cómo son pícaros para grandes? Y van a vender acá en la iglesia de donde irrita. ¿Cómo es un día de su vida? Y bueno, lo normal es despertarme de 3:30, 3:25, arreglo mis cosas, agarro los diarios para la devolución, me voy a devolver, saco los diarios, hago lo que tengo acá cerca, vengo a abrir el kiosco y me estoy hasta las 2:15. Voy a almorzar y vengo a las 5:30, 6:00, estoy hasta las 9:30. 4 de la mañana en Corrientes. Este es el lugar donde todos los días arranca su día laboral el Indio Silva. El ejemplo de un hombre que más allá de sus 83 años mantiene la esencia de la responsabilidad en el trabajo. Algo realmente admirable. Esto lo hace el Indio hace más de 70 años. Acompáñanos ahora a hablar con él, a que nos cuente cómo comienza su día, cuál es su rutina normal y esto que yo te decía de cómo él, más allá de los años que tiene, todavía sigue en pie firme. ¿Listo para arrancar la entrega? Listo. ¿Listo estamos? Sí, listo. ¿Está con sueño, no? No, nada. ¿Ya está acostumbrado? Nada, está más. Y en nuestro trabajo ya no tenemos que acostumbrarnos. Otra cosa no, que no hay. Y sí, seguramente que sí. Bueno, vamos, hoy seguro va a ser más leve porque tenés compañía. Sí. Tenés quien te ayude, ayúdame. Yo te doy. Yo... Allá se retira. Sí. El diario. ¿Dónde retira? Allá la ventanilla. Allá que la sí, ventanita. Ahí, primero va a la época y después viene para acá. Sí. Ah. Depende, si sale primero acá, vengo acá primero. Uh-huh. Porque hay diferencia de media hora, una hora y todo. ¿Se le deben conocer sí, todo? Sí.